¿Qué rollo, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión nos encontramos aquí en la parcela donde tenemos este cultivo de maíz. Nos encontramos ahorita en proceso de cultivación, en proceso de reabone hacia la milpa. Miren cómo viene trabajando el implemento. Viene haciendo lo que es el surco o reabriendo el surco. Esto para aislar la tierra, obviamente eliminar malezas dentro del cultivo, dentro de las calles, eliminar un poco la humedad para que se pegue una estirada al maíz ahorita que estamos en tiempo de frío. Venimos trabajando con el John Deere 6603, 6 cilindros turbo, en tracción sencilla, sin la 4x4. Venimos con el implemento, una cultivadora, nosotros llamamos Bueller, con este tanque que lleva dentro NH3, gas amoníaco, que es el que viene aplicando. Venimos aportando 200 kilos por hectárea. El tractor va a llegar a la orilla, va a tener que levantar el implemento. Ahí se mira cómo va corriendo el implemento, son 6 hileras, 6 surcos. El tractor pues es de 124 caballos. Ahorita les explico el consumo de diésel que trae y en el cambio que anda trabajando. De hecho ya tengo que ir a rellenar de nuevo el tanque. La primera rellenada, allá está la nodriza, donde tiene adentro el gas. Obviamente lo principal, se tiene que estar rellenando pues, el tanque de lo que es el tractor. ¿Cómo la ven, gente? Estamos en la tierra tipo barrial, en este maíz que tiene alrededor de 45 días. Miren, alcanzan a ver cómo va quedando la tierra, un poquito bronca. Ya después de unos 10 días de este trabajo, se lo va a aplicar el primer riego. Aquí se van a aplicar alrededor de, ¿qué les gusta? 4 riegos, agua de presa, riego tipo rodado. Aquí días anteriores vinimos a fumigar. Tiene una aplicación hace alrededor de 10 días para gusano cogollero. Y ahí se alcanza a ver la milpa, miren. El híbrido es el hipopótamo, maíz blanco. Híbrido, no transgénico. Y mírenlo. Ya después de esto va a agarrar un color todavía más oscuro. Obviamente ya por la aeración, la falta de agua, es cuando se la va a aplicar el riego. ¿Cómo la ven? Bueno, gente, déjenles muestro cómo se llena el Bueller, cómo se pasa el gas de la nodriza al tanque del Bueller del equipo. Aquí tenemos la nodriza, esta podrá agarrar alrededor de 2 toneladas. El gas obviamente presionado está alrededor de unos 120 libras. Y miren, estos aparatos tienen que estar en buenas condiciones. Este ya ocupa una pintada porque es un material bastante peligroso. Tiene que estar en buenas condiciones lo que son las llaves. Tiene que funcionar también lo que es la válvula de seguridad. Esto se pasa mediante esta manguera de alta presión que va directamente hacia el Bueller. Como el Bueller, el tanque del equipo, ya tiene menos presión porque ya se le acabó, va y pasa directamente en forma líquida por la presión que tiene la nodriza, y por esa otra llave salen los gases o sale liberación del gas. Obviamente aquí se pierde un poquito de gas, pero es mínimo. Aquí están las llaves, ahí está el medidor de presión. Este es el reloj, normalmente lo llenan al 65%. Este es el medidor de la cantidad de llenado. Supuestamente es para un 95% cuando está en buenas condiciones el equipo, pero aquí para no meterle más peso, también para que no cargue más el tractor y no compacte más en el suelo, obviamente nomás se le echan alrededor de 400 kilos. Esta es la válvula de seguridad, el equipo está nuevo todavía. Este es el repartidor o la araña. Aquí está el accionador que se jala mediante este mecate que va hacia la cabina. Aquí tiene lo que es el reloj para poder controlar la cantidad de gas que vas a tirar dependiendo la cantidad de machetes que traigas. En esta ocasión son solamente 6. Obviamente todo tiene llaves. Y miren, lo que es el repartidor baja hacia estas mangueras y cada manguera va hacia un machete. El machete o aplicador, que vendría siendo este, y viene trabajando más o menos a esta profundidad. Por aquí viene saliendo el gas, miren. Aquí alcanzan a ver esta muesca. Aquí tiene este tope, es para que no se tape, obviamente para que no se tape la línea y que siga tirando el fertilizante. El gas, el NH3, es el fertilizante que más cantidad de nitrógeno aporta por la cantidad de fertilizante pues, en las unidades que aportan, obviamente. Y atrás, lo que son los abridores del surco, que son estos cochitos o vertederas. Se mira la cantidad donde va trabajando, las puntas que van reventando, obviamente pues son las que van abriendo el surco por donde se va a echar el agua. ¿Cómo la ven?
El tractor, pues bueno, todo el tiempo que está trabajando, antes de pararse, tiene que esperarse un minuto para que se enfríe el aceite y no se madre el turbo. Miren, aquí tenemos lo que son el manifold. Arriba está el turbo. Deja, abrimos. En este tipo de trabajo no se junta mucha basura en lo que es el panal del cofre. Aquí tenemos todos los paneles, tenemos la batería. Aquí tenemos el filtro de aire, el filtro principal, el filtro secundario. Este tractor viene con unos panales protectores o los panales limpiadores para que no entren directamente aquí lo que es el condensador del aire acondicionado y lo que es el enfriador del hidráulico, aceite hidráulico y el radiador. Aquí tenemos el depósito del agua para checarlo en lo máximo y en lo mínimo. Todo el sistema de bandas, abanicos, la bomba hidráulica. Y allá tenemos el turbo, miren. Ahí viene la manguera por donde se lubrica. Y obviamente, como les dije, todo el tiempo se tiene que dejar enfriar un poquito después de que estén trabajando en carga. Trabaja las 2200 revoluciones el motor. Anda gastando alrededor de los 6 a 8 litros dependiendo qué tan duro esté el terreno, ¿no? Obviamente. ¿Cómo la ven? Bueno, gente, aquí vamos de nuevo. Se va a acomodar el tractor. Ahí se mira donde ya va trabajado. Casi ni pesadito está. Ahí donde suenan los pasadores, donde rechina la carga en los brazos. Se accionó la araña del distribuidor y a seguir trabajando. Obviamente todo el tiempo el tractor cuando pasa por las cabeceras y cuando da vuelta tumba matas. Por eso nosotros utilizamos los tractores sencillos, porque el rodado más ancho de los 4x4 tumba todavía más plantas que los tractores, aparte que están un poco más pesados por el peso del diferencial, las masas, obviamente el rodado. ¿Cómo la ven? Un lote de 10 hectáreas, hipopótamo. El ciclo anterior de este híbrido se comportó muy bien. Se puede decir que un 90% de la superficie de maíz que sembramos este ciclo es de puro maíz, alrededor de unas 300 hectáreas en diferentes administradores. Allá está cultivando también, no se alcanza a ver, el 42-45 de Massey Ferguson en el frijolito. Ahorita estamos a una vuelta para allá a ver cómo está trabajando. Aquí solamente es cultivación y nada de reabone. Lleva trabajando. En el próximo video nos vamos a dar una vuelta aquí a la parcela para ver cómo se estiró el maíz, o ya sea en el riego. ¿Cómo la ven? Ah, con estos tractores no se cansa mucho el operador en airecito con la música. Luego también está pendiente el video de la instalación de sonido de un tractor. Ya tenemos casi todo listo, nomás que el tractor no anda cargando el 66. Hay que se lo vamos a instalar. Chulada, gente, la vida del campo. ¿Cómo la ven con este ciclo? Se espera buena producción. Esperamos las 14-15 toneladas, si Dios quiere, de maíz por hectárea, obviamente. Y a ver cómo se comportan los precios. Del ciclo anterior anduvieron pagando los maíces de los 6,800, 6,800 pesos por tonelada, hasta los 7,400 algunos, dependiendo dónde lo vendieron y el tiempo. Pero aquí seguimos, el campo no para. Tenemos que producir alimento para conseguir la papa para nosotros y para darle la papa a la gente. Buena producción mexicana y saludos para todos. Bueno, gente, no alcanzamos a ir con el 42-45 que andaba cultivando el frijol. De hecho, aquí viene llegando el otro 66. Es el gemelo del que andábamos grabando ahorita. Este también ya anda cultivando, si se pueden dar cuenta. Es otro Bueller, de hecho es otro cuadro. Este es verde, el otro amarillo. Pero así exactamente igual, el mismo tipo de cuadro, ya no es de barra. Igual los 6 aplicadores, las 6 hileras, es el mismo tractor. Y miren, gente, el 5300 ya va a despegar la sembradora ya para guardarla. Ya se acabaron las siembras. La máquina tiene pendiente checar algunas cosillas. Y miren, quita el 7610. Hoy se tiene jodido el switch, anda prendiendo directamente de aquí del arranque. Este tractor pues llegó, tiene
Aquí una fuguita en la llave del diésel. Miren. El neutral. Ahí abre el switch, abre la bomba de transferencia, la que viene aquí arriba del filtro. Así que sí, corriente, pero no da marcha. Lo tienen que prender directamente con el cable aquí, pero pues, ¿para qué lo vamos a hacer? Y el otro 66, el doble, este no anda cargando. De hecho, ya le quitamos aquí el regulador. Parece que son los carbones, vamos a conseguir para cambiarlos. Ya para que esté listo para las trillas, más que nada, se vienen los rastreos. Obviamente falta rato, pero más vale que quede listo. ¿Cómo la ven, gente? Y miren, la 670 ya la movimos. Salió jodida de aquí de la parte del alimentador. Esta placa, miren. Donde se alcance a ver cómo está levantada esa cartera. No es muy buena luz. Y anda pegando la cadena. Esta es la cadena de arrastre. Y se andaba botando de la parte del centro. Tenemos que estarlo moviendo de ahí donde van las, donde va la barra con los estriados. Hace poquito, pues no fue mucho que la sopleteamos. Y otra vez, pues con el polvo, los pájaros que se meten. Está toda cochina otra vez. Aquí los arreadores, los usamos arreadores. Vamos a cambiar los valeros. Ya lo había mostrado antes. Se ocupa cambiar. Son cuatro gusanos, pero se tiene que cambiar los cuatro valeros de atrás y los cuatro valeros de enfrente. ¿Cómo la ven? Y bueno, gente, fuimos por el 42-45, el que andaba cultivando en el frijol. Lamentablemente ya había llegado el tractor, porque pues, obviamente ya madrugado, le rinde muchísimo más el trabajo. Lo voy a un poquito para que enfríe el motor. Calma, si cargo son 42-45, tractor 4 cilindros turbo. Este es transmisión estándar, tiene lo que es el rango de alta y baja y 4 cambios hacia adelante y la reversa. Freno de mano, lo que es la toma de fuerza a las 540 y a las 1000 revoluciones. La traba, lo que es el diferencial, las palancas de control de elevador, acelerador. Este tractor lo traemos sin los contrapesos, lo traemos solamente con lastre, porque lo tenemos para las fumigaciones. Y pues, esta es la cultivadora que trae, es la cultivadora de barra. No trae los picos rectos para ir reventando el surco, solamente para ir abriendo el fondo de surco, las vertederas. Hace rato lo traían con las puras aguilillas. ¿Cómo la ven? Es una cachimba el tractorcito, gente. Gasta muy poco diésel. De hecho, ahorita lo vamos a rellenar. Ahí tenemos el tanque. Vamos a bajar el implemento. Ahí para que no se mueva. Tiene una fuga de diésel aquí donde está la bomba de transferencia. Esta es mecánica, funciona con el movimiento del motor interno. Nosotros tenemos con filtros externos, aparte del filtro original. Este fue el primer tractor que llegó, que se compró de agencia. Estos tractores sufren mucho del cofre de la parrilla. Lleva unos broches donde se le caen, se vencen y son una chinga para conseguirlos. Aquí tiene este chicote, la verdad que pone restaurada. Si quieren, hacemos un video más completo del tractorcito. ¿Cómo la ven? Y bueno, gente, aquí se concluye este video. Muchas gracias por haberlo visto. Espero se hayan entretenido, espero hayan aprendido algo y espero les sirva de algo este video. Ya se la saben, un saludazo para todos, para la gente de la ranchería, de aquí de Sinaloa, de Culiacán, de cualquier estado de la República. Ya se la saben, tienen todos mis respetos. Aquí seguimos dando lata aquí con la producción. Y bueno, este va a ser el último video del año, al parecer. Fue un año largo. Estos últimos meses han estado un poco flojos, pero igual vamos intentando mejorar, subir más contenido, ser un poco más constantes. Igual les paso o les deseo las mejores fiestas este fin de año, que se la pasen muy bien y que siga la mata dando. Ya se la saben, gente. Saludos, bendiciones de su compa Grosín.